esta es la pareja de ladrones, los cuales fueron señalados por una familia de un barrio al sur de la ciudad de ingresar a su inmueble y amenazar a un viviente con un cuchillo y robarle sus pertenencias. Quienes momentos antes habían cometido un hurto a una persona al interior de su residencia en el barrio La Floresta, al sur de la ciudad de Bucaramanga. El hombre violentó la seguridad de la vivienda y después de estar adentro, intimidó a la víctima con un elemento cortopunzante, obligándola a entregar sus pertenencias. Después de cometer el hecho, lo esperaba afuera de la casa su cómplice, una mujer que cumplía funciones de campanera. La comunidad informó de manera oportuna el robo. Una patrulla de la policía inició la persecución. Los delincuentes, tratando de burlar a los uniformados, ingresaron a este motel. Solo que gracias a la información ciudadana, los policías ingresaron hasta la habitación donde se ocultaban y los capturaron. Al momento de la captura le fueron hallados los elementos que momentos antes habían hurtado, junto con el arma cortopunzante con la cual habían intimidado presuntamente a la víctima. Estas personas ya fueron dejadas a disposición de las autoridades judiciales y en cuanto a los elementos hurtados como dinero, joyas y celulares, regresaron nuevamente a su propietario.